Para todos, bienvenidos al fútbol de nuestro programa donde el debate y la información se enlazan de manera excelente. Soy lo que queda de Luciano Bachelier. Están censurando a Joaquín Valenzuela acá, ¿eh? ¿Sí? Ah, no aparece la cámara. Sí, no aparece la cámara. Y estoy. Ah. Teléfono para. No fui yo. Que está acomodando, mirá. Le está haciendo ahí, el sota. Ahí lo pongo, ahí lo pongo. Igual hay como mucha gente hoy, ¿no? No sé. Demasiada. Hay un nuevo sistema de cámaras, todo. Recién a Pablo le escanearon el ojo. No entiendo bien qué pasó. Miren, nosotros también estamos, vamos a estar vigilados. Ah, tenemos la cámara en el estudio. Se terminó la joda. Se acabó la joda en este estudio, ¿eh? Se terminó la joda, ya está. No, eso y el monitor, me cuentan que el bichi lo tiene en su auto. El bichi Brizuela tiene el monitor. Claro, ahí. Al lado del estéreo tiene el monitor de la radio. Claro, en un lado tiene 104.7 y ahí al lado de la pantallita. Se acabó todo. Pablo Chucrel, que lo veo, lo escucho con tos. ¿Cómo anda? No, bien, bien, bien. Yo estoy juguete, muy juguete. ¿Por qué? Y sí, tengo la voz media chi. ¿Tenés dengue? Sí, no, no. Tenía que ver. Creo que no. No, bueno, lo sé. Yo soy un alérgico permanente, así que sí, esto no es una realidad. ¿Cómo? Para mí. Hoy me consumí dos pañuelitos. Ah. ¿Cómo anda Valenzuela? Está bien. Qué miedo. Muy bien, muy bien. Bien acá, por suerte. Hasta acá le vengo esquivando al mosquito. Esperamos que le esquive. Yo también. Esquivando. Yo le mando un beso a mi abuelo. Pero que está endengueado. Oh, le mandamos un beso. Conozco muchísima gente que ya le ha picado el mosquito, que tiene dengue. Me han agarrado los mosquitos, me han chupado el calcio. Eso. Sí. Exactamente. Así estamos. ¿Cómo anda Vivi, que desde tempranito está aquí? Todo bien. Bien, bien. Sí, tempranito, como siempre. ¿Cómo la tratan en la mesa de milanesa con puré? Muy bien. Muy bien. Obvio. Ah, perfecto. No mejor que acá. Claro, eso quería escuchar. Eso quería escuchar mientras el jefe allá supervisa. Le escuchó. Bueno, ¿qué cosas a destacar en este programa de BAF? Ganó Racing. Ganó la Academia en la jornada de ayer. Gol del Gurí García. Y Racing va. ¿Cómo cambia? Cambia, todo cambia. Racing ganó dos partidos consecutivos. Y ya está a un punto del reducido y a cinco puntos de Quilmes. Así también se vamos a ver de que cuando pase lo contrario. Como ¿no? subís, podés bajar, claro, también, ¿no? Pero bueno, ganó la Academia. Y hoy lo escuchaba, lo veía en la tele a Valenzuela, que decía que es importante el factor mental. Porque sí, lo único que ha trabajado desde que ha llegado, no digo que no se han tratado temas futbolísticos, ustedes me entienden, pero se ha tratado mucho. El tema cabeza, el tema mental de los futbolistas de Racing, que se nota que hay un cambiazo, se sacaron el chip de ganador para ponerse el chip de protagonista. Aparte, sumado a eso, se puede hacer la comparación perfecta con Belgrano y este nuevo entrenador, y lo importante que puede ser, más allá de lo que juegue, cuál sea su manera de trabajo, la forma y el chip mental. Está claro que Olave ha llegado, ha cambiado un poco las energías. Con esto no te alcanza para pelear el campeonato, no te alcanza para ser campeón, para ascender ni nada, pero sí que me parece que la frase es más fácil trabajar cuando vos ganás y el resultado. Sí, desde la victoria es más fácil acomodar todo. Nosotros, a ver, podemos decir que hacemos un programa aceptable, desde acá podemos mejorar un montón de cosas. Igual estoy diciendo cualquier cosa porque es un programa lejos de ser aceptable. Pero si fuésemos un desastre, que el programa sale mal, se escucha mal, qué sé yo, y son todas pálidas en ese momento. Y Racing va, que va a jugar el próximo domingo, lo hará frente a Gimnasia de Jujuy. ¿Qué sensación tiene usted con Gimnasia? ¿Es un contrincante o no? Ni siquiera. El tema es que Gimnasia es un equipo raro. Gimnasia de Jujuy, históricamente, es un equipo raro. Pero es uno frío. De los más grandes. ¿Pecho igual. Frío? Sí, es uno de los más grandes que tiene Jujuy. Sí. El pecho frío. Pero, no, más grande es Zapla, pero... No, dale. Gimnasia de Jujuy es un equipo... De verdad, lo digo, sin chicana, es un equipo raro. ¿Cuándo arranca Zapla? Ah, no, falta un montón. Debe jugar amistoso contra la Mona 44. El tema es que nos robaron para el ascenso. Claro. Por eso quiero destacar la gran tarea que hace Leo Gávez en un medio sumamente importante. Un genio, y que Leo visibiliza Gávez. Lo que sucede en el federal, en el regional amateur y todo. Sí. Pero Gimnasia es un equipo raro. Voy a estar en la cancha, tengo que relatar. Sí, yo también. ¿Sí?
Sí. ¿Para qué fábrica? No sé si se puede decir. Sí, ¿por qué no? Es de Jujuy, igual cadena Ya he hecho un par de trabajitos para la gente amiga de cadena. La gente amiga de cadena 3 de Jujuy. Hay un audio del hincha de Racing más fiel que tiene este programa. A ver. Nuestro gran amigo de, en realidad, es de una aseguradora, nunca supimos su nombre. Seba Jiménez, claro, como siempre. ¿Cómo lo va? Bueno, obviamente muy bien. Hola, Seba. La historia de hacer, pero es el equipo, ¿eh? El equipo. Yo lo dije hace 2 semanas. Todavía no es nadie. Tiene que o nos hace ascender o pelear algo importante ahí arriba para decir, bueno, bien por el DT. Pero bueno, vamos mi Racing, aguante Baf y aguante la sucesión. ¡Beto! Grande, gracias, Seba, gracias. Ayer había un oyente que mandaba... y hablaba sobre la paciencia con respecto a lo que estaba haciendo el transcurrir de Olave en Racing, entendiendo la paciencia que uno supone que le tendrá el hincha de Belgrano, su técnico, ¿no? Sí. A ver, Olave, yo creo que a diferencia de lo que por lo menos yo me llevé ayer de la conferencia de prensa de Real, es un tipo que representa mucho más el vestuario, representa mucho más este tema de lo actitudinal, de la fuerza de levantar por fuera de lo futbolístico, ¿no? Lo que pasa es que tiene un carácter que lo caracteriza justamente a él, muy particular, de toda la vida creo que lo tuvo, ¿no? No tan solo ahora como técnico, lo ha tenido como jugador, entonces es algo que va con él. Olave quizá desde el sentarse a hablar en cuanto al fútbol, las palabras difíciles, y eso no te va a sorprender, no es un tipo con el que vos te vas a quedar conceptualmente sorprendido. Me parece que tiene otra faceta que tiene que ver con el trabajo. A mí me remarcaron mucho el trabajo de Darío Cavallo. Estaba trabajando hace muy poco en las inferiores, lo hemos tratado en la Copa Calera, y me dijeron que es un gran estratega, que prepara muy bien los partidos con respecto al rival. Cada Gallardo tiene su Vizcay. Bueno, sí. En este caso, estamos haciendo un paralelismo muy grande, pero a veces hay técnicos que se ven muy reflejados en su segundo entrenador. Sí. Los técnicos no laburan solo, eso está claro. Por detrás de un técnico hay primero un grupo de colaboradores, dígase cuerpo técnico, y después están los analistas de video, está la gente del día a día... están los preparadores físicos, que son un detonante importantísimo en la continuidad de un técnico, ¿no? Porque son los que hacen que los técnicos tengan o no los jugadores disponibles para jugar. O sea, hay un gran grupo de trabajo. El preparador físico es un tipo que no se nombra mucho y el cual es fundamental para bien y para mal. Para bien y para mal. Yo no voy a decir el equipo porque va a quedar muy expuesto, pero hace poco pude charlar con amigos de por medio sobre un jugador que ya no está en Belgrano y que está en otro club y que destaca la diferencia de trabajo entre lo que era Belgrano con Farré y lo que es el equipo en el que está ahora. ¿Para bien o para mal? No, para mal. O sea, dice, yo en Belgrano, digamos, vivía de vacaciones, por así decirlo, que no se me saque de contexto y no se malinterprete, en base a lo que yo estoy trabajando hoy en este nuevo club con el preparador físico. O sea, si yo me tengo que poner a comparar las diferencias, son muchísimas. A mí me sorprendió. Ah, entonces para mal. Para mal. En cuanto a la preparación física que tenía Belgrano con Farré a la cabeza. Bueno, lo físico en Belgrano no es algo que ha destacado en los últimos meses. No, había muchas lesiones. Se ha destacado para mal, digamos. Claro, pero no. Incluso fuera el ciclo Farré, me atrevo a decir. Fuera de la lesión, es un equipo que no aguanta 90 minutos. Bueno, por eso este jugador decía... El tema es que también varios se han relajado. Sí, es que el relajarte puede venir de la mano de saber cuál es el trabajo y que no sea tan intensivo, tan intenso. Este jugador decía, mirá, yo la verdad que me sorprendí porque acá literalmente parece que vivimos de pretemporada, esa fue la palabra que usó. Y este trabajo físico nosotros solamente en Belgrano lo hacíamos cercano en las pretemporadas, y acá en este club lo hacemos todos los días, todas las semanas. Bueno, justamente nos vamos a meter con Belgrano. Juan Cruz Real habló ayer en conferencia de prensa, en la presentación junto a Luis Fabián Artime, en el hotel Quinto Centenario, donde suele concentrar el Pirata, ahí en la calle Duarte Quirós. Tenemos para escucharlo, Rini. Esto decía el profe, el nuevo técnico de Belgrano, Juan Cruz Real. Siempre miramos de reojo. Hace muy corto tiempo tuve posibilidades de llegar a otras instituciones acá en el país que después no se terminó dando. Así que estamos bastante actualizados, sabemos lo que es. Gente de mi cuerpo técnico tiene mucha experiencia también acá en el fútbol argentino. Así que creemos que conocemos bastante, que eso nos hace ganar tiempo. Después lo que falta es el día a día. De hecho, hoy tuvimos la primera sesión de entrenamiento con los cuales vi
mucha predisposición de parte del plantel, lo cual, más allá de que cuando llega un entrenador el primer día suele pasar eso, pero uno puede percibir, ¿no?, la actitud de los futbolistas, y creo que ellos son los primeros que quieren cambiar esta dinámica y bueno, y seguir evolucionando y lograr los resultados que queremos lograr. Perdón, dijeron, conocimos hoy, que fuiste muy intenso en los primeros minutos y durante toda la práctica, que una fama que te caracteriza, que es una característica que tenés. No, bueno, creo que eso tiene que ver un poco con el sentir futbolístico. Vamos a buscar eso, tener un equipo que juegue con mucha intensidad, con mucho ritmo de juego, y el ritmo de juego basado en lograr hacer muchas acciones de juego por minuto, que en definitiva la intensidad es eso, correr bien, correr coordinado, eso con el trabajo, ¿no? Y sobre todo la predisposición que tengan los futbolistas para eso, pero no voy a hacer ni más ni menos de lo que hice en los lugares que estuve y que gracias a Dios me ha ido bien. Entonces es un poco venir con esa impronta. Creo que el plantel de Belgrano es un plantel que se adapta a lo que vamos a buscar. Y bueno, y obviamente, como le dijimos a los chicos hoy, va a ser no pensar en el viernes, en el martes, va a ser en el día a día pensar de dar nuestra mejor versión y mejorar cada día. Y eso creo yo que nos va a llevar a ir mejorando permanentemente. Pero a partir de ahí tenemos que pensar en qué nos va a dar ese día a día, y bueno, y la intensidad creo que es primordial. Gracias. Bien, era la palabra del técnico, que a muchos, desde la discursiva del técnico, le ha bajado un poco la espuma a los hinchas que por ahí no estaban contentos con su designación. A mí también, lo que pasa que no podés enamorarte del discurso si después, cuando se lleva a la práctica, no se hace de la misma manera, porque puede haber muchos técnicos o personas que hablen muy lindo y después con Caixinha. Con Caixinha, Caixinha, o nos pasaba, te decía la mayoría todo perfecto y decía, che, ¿y por qué no lo plasma el juego? No, a ver. Bueno, hubo un montón de otro contexto ahí. Yo entiendo la comparativa con Caixinha. Entiendo la comparativa con Caixinha por el hecho de lo conceptual. Pero Caixinha no tenía ese deje, si se quiere, de llegarle al plantel, fuera de lo que pudo haber significado la relación que tenían en aquel momento el plantel de Talleres con el técnico portugués, sino más que nada por ese feeling que no se sentía un técnico portugués de otro palo. Acá tenés un tipo argentino, que lo vive al fútbol argentino a pesar de no haber dirigido acá. Me llevé algo que creo para mí era un detonante de muchas cosas que se hablaron y de muchas discusiones que se prestaron en el lugar para decir que no era el indicado, de que Real no había dirigido en el fútbol argentino, que no tenía experiencia. Y me llevé algo ayer de la conferencia de prensa, desde lo palpable, ¿no? O intangible, si quieren, en realidad, no palpable, que tiene muchas ganas de dirigir acá. Muchas ganas. Sabe que es una oportunidad única, la de dirigir acá, que si vos dirigiste, no sé, 15 años, le dijo en un momento, me costó 17 años en llegar al fútbol argentino. Sí, sí, sí. Yo creo que él mismo sabe, o por lo menos él lo quiso sentir, que es su oportunidad para, en un futuro, seguir dirigiendo acá, o que este sea un salto a dirigir en otro lugar, si se quiere, de un calibre más importante, porque por todo lo que significa el fútbol argentino. Para mí es uno de los desafíos más grandes de su carrera. No, el desafío más grande de su carrera, no cabe duda. Pero por ahí, digamos, para tenerle un poquito de respeto a lo que significa, no sé, Tolima. Yo, de hecho, catalogué el partido con Inter como el partido más importante que va a tener este técnico en su carrera, quizás en el mismo nivel que en el que salió campeón en el 2022 con Deportes Tolima. Ahora, a mí me parece que también en una parte él habla de lo que no le da la experiencia, pero sí que su plantel y cuerpo técnico es más del fútbol argentino que del fútbol colombiano. En un momento dice eso, dice, mirá, la verdad que nosotros nos tuvimos que adaptar al fútbol colombiano porque bueno, tenemos más lo una que hablábamos ayer. Lógico. Te cuestionabas vos. Sí, ayer, sí, lógico. Que no tenía experiencia, que no yo tengo que ver el fútbol argentino. Claro. Es un tipo que igual es argentino. Vuelvo a hacer el paralelismo con Caixinha. Sí. Cuando llegó a Talleres, que era un técnico que venía a dirigir afuera, portugués, decía, che, ¿sabrá quién es el 4 de Riestra? Bueno, este tipo sabe del fútbol argentino, más vale. Aparte, se dedica a eso, es de acá. A ver, arranco desde cero porque la verdad que no lo tenemos visto. No lo tenemos visto a Real. No te acepto mate porque te voy a contar. Saber no es lo mismo que estar profundizado, metido
Bueno, nosotros no lo sabemos. Desde adentro te dicen que a los jugadores ya lo tenía remil visto. Sí, es que a mí eso yo, hoy, ya año 2024, no me quedo con eso de que quién será el 4 no de solamente al 2 en eso, saber. No se basa en eso solamente. Saber. Ya se sé, joda, bueno, pero en entender, pero, joda, en entender entonces, un poco entonces la competencia. Entonces nosotros no hagamos una previa de un Belgrano, previa, digamos, no juega Belgrano Tigre el viernes. Sí, pero nosotros, ¿cuántos partidos de Tigre vimos? Los cuatro, ¿eh? Cuatro partidos de Tigre vimos en el año. Nosotros, no, no, bueno, vamos a ser sinceros, ¿cuántos partidos de Tigre vimos en el año? Cuando nosotros hacemos la previa de Belgrano Tigre, nosotros, o por lo menos yo, no me atribuyo a decir, no, porque Tigre tiene el 4 que se cierra y puntualmente no, le da el lugar al 2 y el 5 no, se mete. Por supuesto que no. No lo sé. Bueno, pero si ahora, si nosotros, digo los cuatro, porque ninguno creo que ha visto partido de Tigre en el año, por decir un ejemplo, Tigre. Nosotros, si queremos hacer un análisis como ese, porque discutía con algunos amigos el tema este de que mucha gente agarra y te pide, ¿y cómo lo ves a Real? Y le digo, sinceramente no lo conozco, te voy a decir sincero, no lo conozco. Y no voy a agarrar, voy a buscar en Wikipedia, salió campeón en Colombia. Ah, bueno, esa es la fácil, le tiró claro, la estadística. No, bueno, fue entonces, campeón para, en este. Si yo me siento 3 días, si tuviese el tiempo para hacerlo, me siento 3 días y me pongo a ver 30 partidos de el América de Cali de Real, del Tolima de Real, del Junior de Real, sí creo que estoy capacitado para sentarme y hablar y decir, che, Real juega de esta forma, le gusta esto, está. Entonces, si yo me siento hoy, hasta el viernes, a ver los partidos de Tigre en el año, sí me siento capacitado de sentarme a discutir con vos sobre por qué Tigre juega mal, cómo hay que jugarle a Tigre. Hoy no te voy a decir cómo le tiene que jugar Belgrano a Tigre, porque no lo sé. Sí creo poder decirte cómo tiene que jugar Belgrano, porque lo veo como lo ves vos y como lo vemos todos, todos los fines de semana. Entonces, hoy, en el 2024, que tenemos las herramientas, porque de último no estamos hablando del año 80, en donde vos, para conocer al 4 de Sarmiento, lo tenés que tenés ver jugar. Tenés que ver jugar, sí o sí. En la cancha, porque lo televisaban. Es que va más allá de saber sobre el 4 de Sarmiento o el 5 de Platense. Yo digo, es el contexto, es el venir a dirigir y plantarte y pararte frente a un equipo que tiene una convocatoria de 35.000 personas. Lo dijo el propio Lo dijo él, y claramente lo tenía visto a Belgrano hace mucho tiempo, por lo que dijo. Está bien que en conferencia de prensa, obviamente, no se va a sentar y va a decir, no, la verdad que nunca vi un partido de Belgrano, no los conozco a nadie. Pero te daba esa sensación de decir, bueno, sí, no, no, la es verdad que está comprometido. Claro. A mí desde lo discursivo me compró. Sí, o sea, sí. A mí desde lo discursivo yo ayer me senté y dije, che bien. Es un tipo preparado, dejó conceptos muy interesantes. Ahora sí, habla bien, pero Belgrano pierde 3 partidos seguidos. Bueno, y bueno, vamos lo mismo. Es el resultado, es el resultado lo que manda. Lo que sí no compro del discurso, y en este caso me meto con Luis Fabián Artime, que es un DT 24-7. Farré también en un DT 24-7. A mí me decían que llegaba primero y sigo último. Eso no te asegura que te vaya a ir mejor o peor. No, a mí algo que no me gustó de Artime ayer y es que volvió a declarar como un hincha. Yo entiendo, Artime es un ex jugador de fútbol que hoy es presidente, pero sigue declarando como jugador. Rara vez declara como presidente o como uno espera que tenga que declarar un presidente. No sé si como hincha, sí para la hinchada. Bueno, por eso. La famosa, no es venta de humo, porque a la larga todo el discurso que ha tenido Artime a lo largo de los últimos años se terminó cumpliendo. A mí me parece raro. Ayer, cuando le preguntaron sobre los objetivos, dijo, no, es lo mismo. A mí me parece raro una cosa, y es cuando recalca el entrenador este que Real dice... Y a mí me sorprendió que la dirigencia me conocía de arriba abajo, me haya investigado. Pero ¿por qué me parece? Porque si no, no van a buscar a otros 3 o 4. Saquemos la cantidad y la marea y el... Está claro que Real no fue la primera opción, pero eso... Y teoría no fue ni la quinta. Pero más allá de eso, por ahí te puede salir bien. A mí lo que no me parece... No, porque hubo una investigación previa. Si hay una investigación previa, primero que es lógico. Es lógico, claro, es lo que tiene que ser. No es que vas a buscar a un técnico porque decís, che, me gusta el apellido de Real. Claro. ¿Salió campeón? Sí. Bueno, no es la play libre, esto. Sí. ¿Cuánto cobra? Esto, listo, bueno, vamos. Obviamente tenés que saber a qué juega, tenés que hablar... con algún secretario técnico que sí se tome el tiempo, como dice Pablo, de a un jugador que lo haya tenido 15, 20 partidos, levantar el teléfono un sondeo y hablar. Hace rato. Claro, eso es lo que a mí me parece, pero sí es más para la tribuna, más para que Real diga no, porque esta dirigencia me fue a buscar convencido. Yo creo que si Artime, como lo dijo ayer, estaba convencido, cerraba Real hace una semana. ¿Cómo dice la frase, las palabras? Se las lleva el viento. Y bueno, serán los resultados los que hagan darle credibilidad a lo que dice el técnico, que de lo discursivo nos ha parecido que está bien. Sí, después hay algo que no hay que obviar también, y es que en Real salió campeón en el América de Cali.
Bueno, América de Cali es un grande de Colombia. Sí, un grande, es un equipo más grande de Colombia. Y dirigió competencia internacional, digamos, es un técnico, claro, no tenía nadie. No es un técnico inexperto. No, no, inexperto no. Para no nada. Experiencia en el fútbol argentino, sí. Después se verá cómo esa adaptación, si es rápida, si es lenta. Si no. A ver, yo, ¿a qué voy con esto? Tiene en su currículum las excusas para que lo dejen trabajar. Los tiene. No sé si la espalda. Tiene una. La espalda para mí es diferente. La espalda no iba a tener nadie. Espalda no va a tener nadie. El currículum. Por el momento de Belgrano nadie iba a tener espalda. Para mí Milito venía con espalda. Subeldía venía con una espalda. Con una cierta espalda venía. Tiene. Va a tener que tener sí o sí la espalda hoy. La espalda de bebé, decía Troilo. Es que eso lo dijo el propio Real. Lo dijo Real ayer. Dijo: antes que inculcarle el juego, mi idea, que es tener la pelota, jugar cerca del arco rival, no cerca de nuestro arco, nos tienen que acompañar los resultados. Entonces sí creo que va a tener... ¿Se acuerdan cuando Dabove llegó después de Lucas Bobaglio y agarró el equipo y lo iba diezmando, lo iba atando con alambre para llegar con resultados a fin de año? Eso es lo que va a tener que hacer Real. Sí. Como pueda atar con alambre a este equipo, atar con alambre en el sentido de vamos a conseguir resultados y en la victoria vamos trabajando el equipo, lo vamos moldeando, yo voy conociendo a los jugadores y de ahí sí ganarse un handicap de resultados que por ahí no te lo da tanto el nombre. Mensajes al 351-3506-360. Buen día. A ver si nos sacamos ese casetito que hay que conocer el fútbol argentino, hay que plantarse entre 30.000 personas. En todos lados se juega el fútbol, plantea un montón de gente y el fútbol es fútbol. No, saquemos ese cassette barato, por favor. Seamos serios. Artime es un demagogo barato. ¿Puedo decir algo sobre eso? Vos sabés que yo por momentos pienso eso, de que el fútbol es fútbol y se trabaja no de la misma forma, pero sí de manera similar en todas las partes del mundo. Pero los mismos jugadores y los mismos técnicos te dicen que el fútbol argentino es diferente al resto. No, sí. La vivencia por fuera de la cancha tiene mucho peso. Capaz que se sobreestima. Y eso también juega para que sea tan complicado, porque si estamos hablando de la afuera y no tanto del adentro, está tan dimensionado el fútbol acá que lo termina siendo más complicado, un atenuante. Yo no comparto esa cuestión de que el fútbol es igual en todos lados. Sí, obviamente, hay 22 jugadores. Ahora, son distintos los contextos, son distintas las presiones, es distinta la forma y la suficacia. Tampoco que tenemos fútbol que decís, che, imposible que venga alguien. No, pero no hablo del nivel. Si es de la dificultad. No hablo del nivel, claro, hablo claro. De la suspicacia, la viveza a veces que tenés que implica estar en el fútbol argentino. Vamos a la historia del fútbol argentino. Díganme cuántos técnicos extranjeros le fue bien. ¿A cuántos técnicos extranjeros le fue bien? De todas formas, eso yo creo que tiene que ver también, no solamente por el hecho de que no se terminan de adaptar, sino porque nuestro fútbol no ha recibido muchos técnicos extranjeros tampoco. Porque somos más de importar que de otra cosa. Pero así como yo también marco que para mí el fútbol brasilero es muy complicado y no lo dirige cualquiera. De hecho, nuestros mejores entrenadores han ido al fútbol brasilero y no le fue bien. Al cacique Medina no le fue bien. A Crespo no le fue bien. A los últimos grandes técnicos que han estado dando vuelta por acá. Bueno, a ver, Milito ahora. Bueno, hay que ver Milito ahora. Sí. Ramón el Díaz. Chacho Coudet, sí. Chacho, sí. Vamos, Ramón sí, Díaz. Chacho Coudet estuvo en un cierto punto bastante de llegar a semifinales de la Copa Libertadores, donde era muy discutido. Sí, ah, bueno, Chacho, acá en Argentina eso es y otra en Brasil siempre. Es otra discusión porque siempre fue así. En Brasil es más pica carne que acá. Sí. No, pero Brasil es terrible. Flamengo, me acuerdo, venía de salir, no sé si bicampeón de la Libertadores, sí, no sé. Y perdió dos partidos, lo querían echar. Sí. Vamos a escuchar un par de audios y nos vamos a ir al primer tanda. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿En serio? ¿Se piensan que el tipo viene su experiencia más importante? Por lo que dijo en la conferencia de prensa. ¿En serio piensan que Belgrano es más grande que Deportes Tolima, que América de Cali, que el Junior de Barranquilla? Si piensan eso, están totalmente en otra liga, deberían ser más objetivos. A ver, lo dijo el propio técnico. Dijo, me tomó 17 años llegar al fútbol argentino. Él lo está poniendo en valor, no nosotros, y yo también comparto lo que dice el técnico, pero todas las opiniones válidas, ¿eh? Hola, Vas, buen día. Considero que el programa está bien con Lucho y Fabiana. Los otros son muy vendehumo. Solo buscan la discordia de cualquier club. Concuerdo, Mariano. Deberíamos hacer un programa no, aparte. No es lo mismo grandeza que hagamos presión, ¿eh? Hagamos media horita nosotros. Buen día, chicos. Me gusta el programa. Lo único es que hablaron muy poco de Racing, casi nada. Disculpen el punto de vista. No, en un ratito lo mencionábamos recién a lo que había sido lo más importante del día de ayer. En un rato nos metemos un poquito más en profundidad porque hay futbolistas que piden pista
para ir desde la partida. Hola chicos, mi viejo me dio la vida y Bachi en Buff las ganas de vivirla. Oh, wow. Sin vos esto se cae a pedazos. Nah, no me mientan. Me mando un abrazo igual. Hola. Pero ¿cómo vas a decir que un equipo de la Liga Colombiana es más que la Liga Argentina? Pero bueno, este hombre es un payaso. No, bueno. No. Pero cualquier equipo de B Nacional te hace una competición digna en la Liga Colombiana. Son equipos pero casi amateur. Mirá tres partidos, mirá los resúmenes de los goles. No, es cualquier cosa. Yo mira, no concuerdo. No con me Colombia. Gustó, me gustó lo último de mira tres partidos mira los resúmenes de los goles. Porque ahí saca una conclusión de cómo se juega en Colombia. No, pero por favor, seguro que es un fútbol para mí de tercer orden. Para mí el fútbol hoy en Sudamérica se distribuye primero por escándalo el fútbol brasileño. Brasil. Segundo nosotros Argentina, y en tercera línea Colombia y Ecuador. Sí, sí, sí. Pero en tercera línea y nosotros estamos por debajo. Nosotros estamos, o sea, no es que estamos segundo y estamos cerca de Brasil. No. 10 años luz. Pero no. Pero así como hay diferencia entre nosotros y Brasil, hay mucha diferencia entre Argentina y Brasil. Sí, pero hay menos diferencia entre nosotros y Colombia que entre nosotros y Brasil. Sin duda, concuerdo. Sí, por una cuestión económica más que otra cosa. Seguro. Hola Lucho, el programa es tuyo, sacá a la Fabiana Chucrelli y quédate con el mejor, con Valenzuela. Gracias. Hoy nos están acariciando a todos. Sí, el último. ¿Cómo con andan, un palo. Miren, sí. No soy ni de Belgrano. Hola Sergio, sos de la gloria. A mí me parece que esto con Belgrano es lo mismo que hizo Taller con Caixina. Tenían la Copa Libertadores, el Taller, ahora ganan tiene sobre Americana, se trajeron un tipo para apuntar esa copa. Pero el fútbol argentino tiene una idiosincrasia propia. La forma de ser, no lo agarraron de para el otro. Eso, y parte un técnico de reserva es casi lo mismo, me parece a mí. Todas las opiniones válidas. Nos vamos a la pausa. La primera en Buff, ¿les parece? Y si no les parece, nos vamos también. Ya venimos. Señoras y señores, estamos iniciando nuestra transmisión. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años de experiencia nos avalan. Contamos con griferías, sanitarios, calefacción, termotanques y calderas. Para que tu obra siga avanzando. En Saniplas encontrarás los mejores productos y las mejores marcas para tu obra o tu remodelación. Visítanos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, acompañando tus proyectos. Vení a Yumac y subite a tu moto 0 kilómetro. Aprovechá el plan de ahorro Yamaha. Suscribite ahora y tené una bonificación de 30 mil pesos en la primera cuota. ¿Qué esperás? Llévate la Yamaha FZS FI en 60 cuotas. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520 y Colón 3995. Profesional Inmobiliario, CFI Matriculado. En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez, 3612. Instagram, manila.drinks. ¿Y vos? ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Promo Vuelta al Cole en Óptica Panorama. Armazones flexibles más cristales orgánicos blancos de stock, 25 mil pesos contado efectivo. Conoce todas nuestras promos y ofertas en @óptica.panorama. WhatsApp 3513-632898. Vuelve la feria de artesanías más importante del país al Complejo Ferial Córdoba. Del 27 de marzo al 2 de abril te vas a sorprender con creaciones únicas elaboradas por reconocidos artesanos. Además, disfruta del espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks. Te esperamos con más de 500 expositores y una propuesta perfecta para toda la familia. Del 27 de marzo al 2 de abril, Feria Internacional de Artesanías. No te la pierdas. Evento marcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Señoras y señores, bienvenido al fútbol. Shake it down. All the way down, from down, upside down.
Bien, aquí seguimos. Habían quedado un par de audios pendientes. Algunos me puteaban. Acá vamos a escuchar, hola. Sigue. La viuda de Farré está, pero dolida mal. ¿Quién? Ya está, hay que dar la página. Hay que dar vuelta a la página, Bachilleri. ¿Qué? Ya se fue, Farré. No, sigamos llorando. Farré no creo que se acuerde de ti. Viuda de Farré, yo lo critiqué el primer día hasta el último. Estamos todos locos. Hola. Buenas tardes, gente. Muy lindo programa, la verdad. Habrá que ver cómo le va al nuevo técnico Belgrano. Un gran desafío. Quería mandar un saludo a mi amigo Santiago. Está debiendo 20 lucas. Me he bloqueado WhatsApp de Instagram y ahora le estoy por mandar un mail. Mira. Un gran saludo para mi gran amigo Abus. Y que Santi que pague las 20 lucas. Lo que debe. Que pague las 20 lucas. Hashtag Santiago, paga lo que debes, por favor. Nos vamos a cruzar de barrio. Vamos a hablar de Talleres. La T, que va a jugar también Copa Libertadores. Hará la presentación frente a Sao Pablo. Se le viene un calendario muy complicado. Hoy estrena camiseta Talleres, tercera equipación. 19:13 horas. Claro, como hace siempre. Como hace siempre. ¿Sabés algo? ¿Te han filtrado algo? ¿Tenés una data o no? He hablado con bastante gente cercana al club. Ayer Nacho Castellón me contaba que le han dicho que lo más probable, o que puede casi asegurar que la camiseta va a ser bordó. Sí, eso había visto. La tuvo en la 2000. Yo me acuerdo del Cholo con la Bordo. Sí, 2017. Tenés que ir al video que subió Nacho con el repaso de todas esas camisetas. Es muy bueno. Y hay para muchas, atrás en la historia hay bastantes. Debe haber una como la de 2000 y pico. Que no me gusta. No, hermoso, Bordo, me encanta. Belgrano ha tenido. Bueno, ahora tiene roja. Qué pavada. Ah, pero es roja. La suplente. Esta es bordó. Claro, esta es bordó. Es más, ni siquiera es bordó. Es que Talleres, en muchas banderas se han visto el color bordó. Ha tenido. Debe tener varias remeras. Es más, bordó azul. Bueno, antes el detalle de las camisetas de Talleres era bordó. Claro. Sí. Bueno, era azul y blanca. La de la Copa Libertadores que jugó en 2022 eran rojas. También era un homenaje a la de la Conmebol, que también tenía rojo. Exactamente. Todo rojo. Así que si a usted le va a gustar esa camiseta. Si no media, a usted le va a gustar esa camiseta. Ah, bueno, si es todo rojo, sí. Pero si es bordó, es otra cosa. Bueno, sí. Pero es lo mismo. No, nosotros somos color sangre. Color sangre. Claro. Que es lo que nos sobra. No, no creo, no creo. No, históricamente no. Lo cierto es que si no me dan inconvenientes, hoy 19:13, como suele hacer Talleres por el año de su fundación, por supuesto, va a estar presentando la nueva camiseta, la alternativa. Recordemos que los torneos Conmebol obligan a los clubes a tener tres equipaciones. Por eso Belgrano también. Titular, visitante, tercera equipación. Exactamente. Hay varios clubes que ya están largando la tercera camiseta. Bueno, por obligación. Vi la de River. Belgrano lo tiene, ¿no? Me encantó. Terrible. Belgrano lo tiene, ¿no? No, Belgrano todavía no la presentó. Tiene que presentar. Tiene que presentar. Y haría una negra. Y seguramente. O una blanca estaría bueno. Hace mucho no tiene alternativa. No, el año blanca. Pasado tenía una blanca. Blanca era en el ascenso. Era, claro. El anterior. Las camisetas blancas de Belgrano están buenas. El instituto es el que tenía la camiseta blanca, pero Belgrano, blanca no. Ojo, capaz le pegó el color. OJ. Porque negra ya hizo lo que pasó. Bueno, fue la mejor de todas. Claro, para le mí. Salió fue bien. La mejor de todas. Bueno, es un color. ¿Qué opinan los hinchas del Bordeaux? Yo creo que el hincha le trae buenos recuerdos. Lo Bordeaux le gusta. Sí. Aparte, lo último Bordeaux no te dio una liñita de color. ¿O era otra tonalidad? Había, de rojo, no, pero ¿o no? Se hicieron dos modelos distintos en los últimos años. Y había una que tenía líneas negras. Claro, o media azulada. Sí, o media azulada, sí. Sí, acá hay la foto donde aparece el Cholo, Gandolfi y Bebelo Reynoso. Bueno, 2017-2018. La Bordeaux sí o sí te lleva al Cholo Guiñazú. Es verdad, vos cuando 100%. Dijiste Bordeaux me lleva al Cholo, es verdad. Digo, camiseta Bordeaux Talleres, Cholo Guiñazú. Cholo Guiñazú directamente. Otra cosa, saliendo, lo saco del tema camiseta. A mí me parece bien que se respeten los calendarios, porque siempre en el fútbol decimos hay que planificar y tiene que estar la fecha establecida y eso se tiene que respetar y todos los clubes deben seguir al pie de la letra y no se tiene que modificar. Yo eso lo comparto al 100%. Ahora, que no se revea esta cuestión de que Talleres juegue un partido un jueves y el otro el sábado con menos de 48 horas de descanso y partidos claves, porque Talleres va a jugar el partido más importante que tiene en la fase de grupos, que es contra Sao Paulo en el Kempes, y seguramente la definición para clasificarse a los cuartos de final en la Copa de la Liga. Y que AFA ni siquiera haga un intento como de prever que no puede jugar dos partidos tan relevantes e importantes en menos de 48 horas,
me parece cuanto menos llamativo. ¿Por qué? Porque hay otros equipos en el fútbol argentino que si levanta la mano y dicen no, porque mirá, yo juego Libertadores y me puedo jugar la chance de clasificar. La misma discusión de siempre. Levanta, claro, exactamente. Levantan y dicen, bueno, vemos cómo hacemos algo. A Talleres directamente le bajaron la guillotina, tenés que jugar y tenés que jugar. Digo, si la regla es respetar el calendario y si te toca, te toca. Bueno, pero que lo respeten todos los clubes del fútbol argentino y que no haya preferencia. A ver, quiero ver eso, la verdad, porque me parece que es un debate interesante. Claro, Talleres juega la primera fecha el jueves 4. El 4. Sí. ¿A Talleres no le mueven un día el partido con Barcelona? Yo creo que sí, por el tema del viaje también. Talleres juega el jueves 4 con Sao Paulo y va a jugar el sábado 6 con Independiente Rivadavia. O sea, tenés un solo día de descanso. Ahí tenés un solo día de descanso, obviamente sin viaje por medio, porque vas a jugar también en Córdoba el fin de semana. Sí. Pasamos a Estudiantes. Sí. A ver, Estudiantes. La primera fecha juega de visitante contra Huachipato en Chile, miércoles 3 a las 7 de la tarde. Sí. ¿Y la Copa de la Liga? Ese sábado, que es la fecha 13, dijimos miércoles 3, Estudiantes juega el sábado 6, el mismo día que Talleres. Tiene un día más de descanso, ¿no? Ese es otro de los competidores. Vamos a ver. Defensa. Tenemos Estudiantes. No, pará. Estoy en Libertadores. Me toca San Lorenzo. San Lorenzo tiene miércoles 3 contra Palmeiras de local, sin viaje, 21-30. Claro, y yo vamos te digo a que la sería fecha 13, ¿no? Ah, vos, acá lo tengo. Teneme la fecha 13. Así no vas y volvés. Fecha 13 juega el sábado 6 de abril contra Defensa y Justicia. Bien, tiene un día más de descanso. Hasta acá se respetan las 48 horas por lo menos de descanso. Exactamente. En los clubes argentinos. Vamos a Rosario Central. Sí. Jueves 4 de local, sin viaje de por medio, 19 horas contra Peñarol. Y acá Rosario Central lo tengo. El domingo 7... contra River, 21 horas. Bueno, otro que ocupa 48 horas. Y el último es River, que va a jugar el domingo. River es el que más descanso tiene, ¿eh? Juega el martes, River con Táchira. Y juega el domingo. Bueno, por eso digo, y no me parece, y no es por atacar, insisto, porque siempre hago esta aclaración, no me interesa a mí el hacer el Boca-River contra Belgrano Talleres o el depende el peso de la camiseta, Jo. Pero cualquier equipo grande que pida que cambien la fecha y el día, justo acá se lo conceden. Que River tiene 4 días de descanso contra un Talleres que es el único equipo que se ve perjudicado y que tiene un solo día de descanso. A ver, a los Talleres, a los Central, a los Newell, No le dan pelota. No le dan pelota para cambiar una fecha a Belgrano, ni a hablar tampoco. Ni siquiera recurrimos a la lógica, porque me encantó lo que hizo Pablo. Listo, vamos a lo factos. A lo tangible, lo que podemos ver. Esa es la palabra. A ver, los factos salen de la palabra factual. Vamos a las facturas. ¿Tienes fecha 13 ahí? Sí. ¿Vamos a Sudamericana? Fecha 13, dale. Martes 2 de abril, Defensa y Justicia contra Vallejo, Universidad de Vallejo, que es Perú, con viaje de por medio, martes 23 horas. Recién juega el sábado. Juega el sábado. Justicia contra San Lorenzo. Descanso de sobra. Exactamente. Belgrano, sí. Martes, 19 horas de local contra Inter. Juega el sábado. Juega el sábado, contra bien. Contra Unión, 21-30. Boca, miércoles, Boca. 21 horas. Juega el sábado. El sábado. 17 horas, bien. Frente a Newell's. ¿Y qué me queda? Siempre me tiene 4 días de descanso. Argentino Juniors, martes, 19 horas. Y Argentino Juniors juega el viernes. Pará, me queda Lanús. Juega con Vélez. Lanús juega el miércoles. Lanús juega el miércoles y acá a Lanús lo tengo el domingo. El domingo. Y el último es Racing, que juega. Bueno, Racing puede ser, juega el jueves. ¿Cuándo juega Racing? El domingo. El domingo. No hay ningún equipo que tenga más. Talleres es el único equipo argentino entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana que va a tener un solo día de descanso cuando los otros mínimo tienen 48 horas. Y AFA ni siquiera quiere escuchar. Lejos de victimizar a Talleres, nunca le van a hacer la onda por ese lado. Y no. Si le pueden poner un palito en la rueda por la relación que tiene, porque ha decidido combatir, te guste la forma o no, a Chiqui Tapia o a la comisión de AFA, siempre va a ser así con Talleres. Eso es lo que yo discuto siempre, porque cuando hablamos de perjudicar, yo no creo en esta cuestión de que se junten en una mesa, así como estamos nosotros, y bueno, escúchame, hoy perjudicamos a Talleres, mañana a Belgrano, pasado a Boca y después a Estudiantes. Yo creo depende de qué me hiciste. Son por, primero, digamos, para favorecer al poder, viste, los árbitros te terminan dando una mano, después Chiqui Tapia te manda un partido a Arabia que lo cobras en dólares y todo. Y acá, en este caso, es Talleres no levanta la manito a favor nuestro, listo. Bancatela. Vamos a hacer nada por vos. Tanto hablas de que querés ser el tercer grande, empezá, bueno, jugá. Lo raro acá es que la Libertadores se juega un jueves, ¿no? Generalmente la Libertadores se termina jugando martes y miércoles. Martes,
O sea, no. No, martes y jueves se jugaba siempre la Libertadores. No, Libertadores martes y miércoles. Una época jugaba jueves. Sí, hay partidos de jueves. De hecho, Boca River suelen jugar miércoles. Boca y River siempre jugaban martes y jueves. Sí, o martes y jueves. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Porque vos lo puedes poner tranquilamente el lunes al partido. Porque después, que me equivoco que juega, vuelve a jugar él. Si vos lo pones el lunes al partido de contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Vuelve a jugar el miércoles, Talleres. Ya te digo, pero si no me equivoco, vuelve a jugar el miércoles. ¿Con el Independiente? La segunda, la segunda fecha era Libertadores. Claro. Claro, es miércoles. Volvemos lo mismo, volvemos en Guayaquil. Lo mismo. Pero no era el jueves, no habían cambiado el día de ese partido. No, al jueves. Va, acá lo tengo miércoles. Yo creo que pasa un día más. El partido de Barcelona, Guayaquil. Creo que pasaba. Creo, no recuerdo. Si jugás lunes, es más. Podés viajar el martes a la mañana. A ver, el calendario va a estar apretado para todos los equipos. Sí, eso sí. Pero es llamativo. Buenos días, chicos, acá siempre haciendo la moto. Le quiero mandar un saludo a mi amigo, Tincho Di Palma. Ahí, como siempre. Tu amigo personal. Hoy se ve que lo liberaron antes del laburo, o está ahí con el celular. O no laburo. Ya sabes los horarios y todo. Nos vamos a ir a la pausa, una más en BAF. Hay que hablar de Racing, hay que hablar de Instituto. Le falta una hora este programa. Ya venimos, chau. Señoras y señores. Bienvenidos al fútbol. Así avanza Horizonte en Vivienda Social. Conforme al segundo plan bienal en marcha, 100 nuevas viviendas fueron adjudicadas en marzo y otras 170 se adjudicarán en el mes de abril, entre ellas en la fracción Robles de Horizonte 3. Además, 950 viviendas se encuentran en plena construcción en diferentes conjuntos habitacionales de Córdoba capital. Y en materia de infraestructura, recientemente fueron concluidas las obras de cordón cuneta, pavimento y espacios verdes en la fracción Matienzo de Horizonte, mientras se encuentran en plena ejecución en los barrios Carrara de Horizonte y Dr. René Favaloro Sud 2. Próximamente, Bulevares de Horizonte 2 y Plátanos de Horizonte. Así avanzamos. Con o sin crisis económica, Horizonte es la opción posible en vivienda propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. La Asociación Mutual del Hospital Italiano de Córdoba informa que ya está disponible la venta de artículos de perfumería, higiene personal y dermocosmética a través de la plataforma e-commerce en www.farmaciashospitalitaliano.com.ar. Compra segura y envío a domicilio. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Si buscas invertir en tu descanso de calidad, Dormimás es el aliado de tus sueños. Colchones, sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort. Dormimás, Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos. Ahí, en las cinco esquinas. Dormimás, garantizamos tus sueños. Vuelve la Feria de Artesanías más importante del país al Complejo Ferial Córdoba. Del 27 de marzo al 2 de abril te vas a sorprender con creaciones únicas elaboradas por reconocidos artesanos. Además, disfruta del espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks. Te esperamos con más de 500 expositores y una propuesta perfecta para toda la familia. Del 27 de marzo al 2 de abril, Feria Internacional de Artesanías. No te la pierdas. Evento marcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Perfiles Come Chingones. Hace 65 años que estamos con vos en tu casa, negocio, depósito e industria. Rejas, enrejados, puertas, portones corredizos y levadizo. Somos fabricantes. Automatiza tu vida. Perfiles Come Chingones. Maestro Vidal 1567. Recibimos todas las tarjetas. Señoras y señores, estamos iniciando nuestra transmisión.
preguntas raras que está haciendo Fabiana Velázquez, ¿no? No, y la otra vez en el auto, ¿usted se acuerda? No, lo del auto es... Pero encima de la nada, ¿no? Cosa. Porque íbamos allí charlando de fútbol. Igual está bueno eso. Yo soy uno más. No, pero me parece perfecto. Pero viste que siempre nosotros tendemos a hablar de fútbol, esto, el trabajo. Nosotros estábamos hablando de fútbol. Y Fabi descontracturó. Chicos, tengo una pregunta, digo, bueno. No podemos decir que preguntó Fabiana Velázquez. ¿Quién viene después de Farré? No tuvo nada que ver con Farré. Claro, yo digo, chicos, ¿cómo juega Belgrano? ¿Qué técnico tiene que ver? No, tirón. Otra cosa. Y no una cosa. Desubicada. No. Hola, buenas consultas. Soy Cristian. ¿Qué pasa con Lázaro en la Glo? En la pretemporada decían que el problema era con su representante. Gracias. A mí me dijeron de Lázaro que, si bien tiene unas condiciones bárbaras y demás, lo van a llevar de poco. Yo tengo entendido que Lázaro se cruzó con alguien, o se cruzó, digamos, en el... desde lo discursivo con un líder, sí, que lo bajó. A mí me dijeron que después de lo de Boca, como que lo quería Boca, qué sé yo, puede haber pasado esto que decís vos, y lo bajaron de un ondazo y dijeron, bueno, te vamos a llegar de poco. Sí, yo te, vos vas a jugar reserva. En la práctica hizo algo, después se le animó a un compañero que es líder, y bueno, por supuesto los compañeros lo pusieron en su lugar. Sí, sí, sí. Que no... Para mí a Dabove tanto no le gusta tampoco, si no yo hubiese jugado. Mm. Bueno, eso es lógico también. Sí. Bueno, hace poquito nos sumó, debutó. Sí, claro, debutó. Un par de minutos. ¿Debutó? Pero no recuerdo bien contra quién. No nos olvidemos que Lázaro hasta hace un año y medio, no tenía contrato. No. O sea, era un jugador que no... No, clarita la cuenta. Hola, bienvenido al fútbol. ¿Por qué la Copa Argentina se especializa en hacer todo mal? Tienen el feriado 2 de abril y juegan el miércoles 3. Qué gana de complicar a esa gente, ¿no? Sí. Otra organización Jugar el 2 de abril, imbécil. Jugar el 2 de abril, que es feriado, la gente va a viajar. Aparte un viaje re lindo, a Rafaela... un partido que le queda cerca. Yo creo que no sé en qué parte de Buenos Aires quedará Escalada, pero es una distancia no tan larga. Está bueno para ir un feriado, un plan. Y lo hacen el 3 de abril. Aparte de Escalada, vamos a viajar nosotros cuatro, Rini y tres o cuatro más. Es una historia. Para un poco. Usted está desprestigiando. Creo que fue el primer Talleres. No sé. Igual hay muchos talleres, Yo cuando dicen talleres de Remedios de Escalada me acuerdo de mi colegio, que yo iba al Remedios de Escalada, al colegio. Ah, claro. Ah, buenísimo. Hola, Buffers. Vengo a decir que Lucho es el mejor de la mesa, pero solo si dice qué es lo que preguntó Fabiana. No, Tincho, es imposible decirlo. Imposible. Te lo puedo decir por mensaje. Acá es, no. Me van a sacar del aire. Bueno, la Gloria y una... Juega ahora la vuelta de la esquina de la Gloria. Sí, el jueves. No puedo ir. También qué bronca, otro perjudicado, si se quiere, por el tema de la Copa Argentina. Y tiene, no sé si perjudicado por AFA, pero sí perjudicado por todos los partidos importantes que tiene. Tiene una agenda apretada en donde te podés quedar con mucho o nada. O con nada. Porque vos perdés con Argentinos, para mí ya estás afuera de los cuartos. Sí, es una final. Es más final para Instituto que para Argentinos. Dependés de otros resultados, pero estás afuera. Si perdés con Argentinos, estás afuera. Y si descuidas la Copa Argentina, te quedás con las manos vacías. No te digo que va a venir a buscar el empate argentino, pero llevarse un punto a la cancha de Instituto... Firme. Le suma. Después no sé con quién va Argentinos. Con Vélez. Juega con Vélez y después con Barraca en lo último, creo. Claro, sí. Se enfrentan todos los de arriba. Sí, es verdad, se enfrentan para, todos. Para Argentinos también una final, que si le gana a Instituto ya está metidísimo. Sí. Y prácticamente se asegura. Bueno, hay que ver toda esta fecha. Hay que ver cómo le va a este River, que es raro. Rarísimo. Un equipo que te pierde 4-0 con Independiente Rivadavia y que por ahí le gana bien Estudiantes. Cosa que esta fecha pueden quedarse 13 equipos clasificados. Definitivamente. Claro, esta fecha es... Si gana River, Argentino y Vélez, para mí entran los tres. Sí. Listo. Para mí... Y se queda a definir un solo lugar. Ya lo dije, Talleres, Barracas, Independiente e Instituto. Para mí, Instituto no, porque sería que Argentino le gane Instituto. Capaz puede cambiar después, pero yo creo que los primeros tres van a entrar. Es que... River, sí. Argentino y Vélez. River juega con Huracán de visita. Salvo que Vélez pierda. Sí. Ojo, porque si Talleres le gana a Vélez y River le gana a Argentinos... Estamos hablando de que los dos que están hoy arriba de Talleres y de Instituto bajan. No, porque Instituto tiene 21, Argentino tiene 21, Instituto tiene 17. Claro, si Talleres gana llega a 22. No entra. Claro, tiene que esperar hasta... Si Talleres gana e Instituto gana, Instituto sigue sin entrar. Entonces Instituto tiene que ganar que Talleres pierda, ¿no? Que Talleres pierda, aparte. Como primer medida ganar Instituto, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Instituto tiene que pensar en el cuarto puesto de los primeros cuatro. Claro, tiene que pensar en el cuarto puesto porque necesita
que Vélez le gane a Talleres para que esa victoria contra Argentinos sirva de algo para poder escalar. Vélez se corte, o por lo menos un empate, claro, de ese partido. Que se corte Vélez y de ahí depender 100% de sí mismo y, bueno, por supuesto, los resultados también de Talleres. River, Newell's, Argentinos, Estudiantes, Vélez, Lanús y Talleres, Godoy Cruz serían los cruces. Hasta ¿hoy ahora. Por hoy? Hoy por hoy. ¿Cómo es? Porque Talleres va con River, el primero. Newell's. Talleres va con el primero, ese, ¿no? Ese es muy bueno. Talleres iría con el primero. ¿River Newell's? River Newell's, Estudiantes de Argentinos, Vélez Lanús. ¿Y Talleres? Con Godoy Cruz. Che, lindos cruces. Lindo. Ese, Talleres, lindo. Me parece que River Newell's y Talleres Godoy Cruz son... No, y Argentinos Estudiantes. Terrible. No, bastante lindos los cruces hoy por hoy. Sí. Es que... Bueno, hoy... ahí nos estamos contando que a Boca le queda jugar... el tiempo con Estudiantes, si gana este fin de semana, creo que contra San Lorenzo se mete. Sí. Y además le quedan esos 70 y pico de minutos que se suspendieron con el partido de Estudiantes, que hoy claro, estaría clasificado. Bueno. Claro, por eso sí, ayer escuchaba que si ahora gana Boca va a ir con suplentes a jugar la Copa Sudamericana. Claro, la primera fase, obvio. Boca tiene que ganar caminando la Sudamericana. No sé. ¿Por qué me mira así, Venezuela? No, está bien, yo... ¿Vos crees que no? Sí, es gran candidato, por supuesto. Bueno, se lo vamos a dejar para F90, igual. Ese. Para Pasión Ceneice, un saludo que siempre nos ven. ¿Usted haría un programa partidario Boca o no? No, porque no soy hincha de Boca. ¿Y de Zapla? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo se llamaría su...? Yo hice un partidario y no era de ese equipo. Relaté la campaña de River y no soy de River. Bueno, sí, pero ahí estaba en esa época medio... Pasa que me gustaba Gallardo. Lamebotas de Gallardo. Pero ¿cómo no se llamaría su programa partidario de Zapla? Pasión merengue. No me gusta. Pasión saplista. Muy lógico. Pasión saplista. Bueno. Zapla, históricamente es un equipo raro. Pero es uno frío de los. No. ¿Qué? ¿Cómo es el audio? Zapla, históricamente es un equipo raro. Pero es uno frío de los. No. Hay que recordarlo. 12:53, no. Hay que hacer clip yo, eso. Pero yo no dije que Zapla era históricamente pecho frío, Rini. Sí. Suscribo. Mirá cómo te soltó la mano, Rini Paredes, ¿no? Ya nos vamos a agarrar los sábados, Rini. Bueno, nos había quedado pendiente hablar un poquito más de Racing en su victoria 1-0. Che, le ganó un equipo que de local. Hace rato que no gana. No, de local. No pierde, hacía no muchísimo, uh-huh, no perdía. Pero no. Si no escuché mal, desde junio. Sí. Estamos hablando un montón. Va a haber pocos equipos, lo decía Juan Manuel Espontón anoche en la transmisión, porque obviamente puse la pantalla mute y lo escuché a Nachito Ben, que me reemplazó. Pensé estaba Tomuer, sí. Y decía Espontón ahí, va a haber pocos equipos que le van a sacar puntos al Gaucho, y le terminó sacando 3. No, y aparte Güemes fue uno de los equipos en la B Nacional el año pasado que compitió y no cambió mucho el equipo. Mira, yo traje con relación a eso la formación contra Patronato, donde estaba Pozo todavía. Era Matalía, Argüello, Olivera, González y Ferrero por izquierda. Oyola Bustos, Oyola jugando de doble 5, inentendible, con García y Fernández por los costados y arriba Pardo y Nasta. Contra el equipo que paró, que no cambió tanto, Juan Carlos Olave, Matalía, Argüello, Olivera, Ferrero de central y González por izquierda. Claro, ese fue un cambio posicional. Claro, más que Sánchez de nombre. Y Bustos, ahí el doble 5 como tiene que ser. Oyola un poquito más adelante, Ley Fernández tirado por izquierda y arriba sí Pardo y Nasta. Fíjate que no cambió tanto, pero acomodó las cosas en su lugar. Este no es el negro Oyola que yo conozco, ¿eh? Está teniendo un nivel muy bajo. Es más, pero levantando el resto también, hay que decir. No me sorprendería que el domingo próximo con Gimnasia vaya el Gurí García de titular. Que entró en 2 partidos. Gol. Y convirtió 2 goles de pelota parada. Uno sí, de penal. Hay que ver si está para jugar los 90. El arranque. No es lo mismo. No, yo creo, no, y yo no, creo no, que capaz bueno entra mejor igual, como revulsivo. Que claro, no. Tener en el banco un jugador así que vos sabés que entra y la mete, está bien. ¿Por qué se ríe? Perdón, ¿no? Un nivel de inmadurez total. Enterramos la cabeza. No. ¿Cómo está Rini? Nos está quemando, pero a más no poder. Ay, no, hola, no, un hincha académico acá, pero más académico, pero hasta la médula. Mirá la foto. Agarrado el alambrado. Piluso de Racing. Qué bueno. Y remerita de la academia, birra en mano. Capaz nos putea. Sí, no es muy temprano. Hola. Hola, gente, ¿cómo les va? Soy Oscar. Me pareció muy buen partido el de anoche. Muy bien la defensa, bien parada. Está jugando muy bien Bustos. Sí. Me parece que no hay que tirarle tantos pelotas a Nasta, sino hay que jugar más con él. Porque por el piso se maneja muy bien. Hicimos un lindo partido y casi que no nos llegaron tanto, así que bueno,
Otra cosa, chicos, los sorteos de anoche, ¿quién habrá ganado? ¿Lo podrían decir? Creo que, creo que los publicaron en las redes de suceso. Debe estar publicado en Facebook, los sorteos. Pero acá lo tengo, me lo pasó el Doc Vichy. A ver, yo le digo si usted ganó. ¿Usted se llama cuánto? Oscar Pedraza. Oscar Pedraza, a ver. Mentile. Ganó el cero kilómetro. Mentile. No, Oscar. No, no. De suerte. Lamentablemente, lamentablemente tengo que decir, Oscar. Seguí participando, como viste, con un tazo que te ganabas, un auto. Sí. Seguí participando. La raspadita. La raspadita. Hermoso. Qué lindo, la raspadita. Me decía, seguí, jamás me dijo otra cosa que no sea seguir participando. Ahí se le metió. Gracias a. ¿Cómo? Nada. No, bueno. ¿Cómo? Un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de Twitch, a través de YouTube. Obviamente no está escuchando porque después se viene Basta Chicos, ¿no? Claro. El otro le dije al Dani, me dijo, no, dale, ¿qué te hace? Le digo, Dani, ustedes nos levantan, que nosotros vayamos antes de ustedes, ¿no? Nos levanta un montón de tiempo. ¿Quieren que repasemos partidos? Hay un montón, hay un montón. Desde las 3 de la tarde. Y lo repasaré. Y te doy 3 minutos. Ahora, espera, una mano en el corazón. ¿Vas a ver la selección? Sí. ¿Va a ver la selección? ¿Va a ver la selección? No, porque seguramente voy a estar durmiendo. Yo tampoco lo voy a ver. ¿Qué? Abrazo durmiendo. Hay eliminatorias para la Eurocopa. Tiki con el celular, ¿no? Arranca el fútbol a las 14 horas. A ver. Georgia juega contra Grecia. Gales, 16:45 contra Polonia. Y Ucrania, en el mismo horario, contra Islandia. Están buenos para ver porque el que gana entra al Euro. Exactamente. Sí. Y arranca que no voy a ver. Los amistosos internacionales también a las 3 de la tarde. Noruega juega con Eslovaquia, 16:30. Colombia, de gran partido. El fin de semana pasado, si no me equivoco, sí, contra España, juega contra Rumania, Costa de Marfil ante Uruguay, Inglaterra, Bélgica, partidazo, 16:45, Irlanda contra Suiza, otro partidazo, Alemania contra Holanda, no voy a decir Países Bajos, 16:45, Escocia contra Irlanda del Norte, Eslovenia contra Portugal. Otro lindo partido, Francia-Chile, 17 horas. 4-0 Egipto arriba. Egipto contra Croacia. Hay lindos partidos. El mejor partido para mí del día, España contra Brasil. Sí. Ya después, a la nochecita, 22:30, Perú contra República Dominicana. Y 23:50 juega la selección argentina de Lionel Scaloni, que va a formar de la siguiente manera. Y atentos porque hay novedades. A todo esto le quiero mandar un saludo, un abrazo al oyente que me dijo el otro día, Bachi, deja de decir que Argentina le va a hacer 4 goles al Salvador porque después no va a poder venir el lunes. Claro. No vino el lunes, sí, pero no, bueno. Pero van a Argentina igual. La selección argentina que iría con Walter Benítez en el arco. Sale el Dibu y entra el arquero de el Lille de Francia, que es uno de los más cotizados. Es verdad, en el PSV de Holanda, es verdad. Se fue de Lille hace, hace un año. Se fue del Lille en el 2001. Benítez en el arco, línea de cuatro. Molina, que regresaría el once titular. Cuti Romero con Otamendi en la saga. Y Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo, mitad de la cancha para Macalister, Paredes, Enzo Fernández. Qué linda mitad. Y arriba Di María, Alejandro Garnacho, CR7. Y Julián Álvarez, los tres puntas de la selección argentina para jugar 23:50 en Estados Unidos ante Costa Rica. AIB Metropolitana juega Midland contra Argentino de Merlo. Hay femenino también, bueno, Guay Urquiza que juega contra Estudiantes de Buenos Aires. Y hay Copa Proyección, juega la reserva, 15 horas Argentinos contra Racing. Instituto en La Agustina jugará contra Vélez. Y Estudiantes en La Plata ante Defensa y Justicia. Y mandarle, por supuesto, un feliz cumpleaños hoy, martes 26 de marzo de 2024. Agustín García Basso, jugador de Racing, cumple 32. Y a Federico Mancuello, su futbolista de Independiente. Pero más respeto con Mancuello. ¿Qué audio puso recién? Ahí se le metió. Gracias a... La barbaridad que dice Pablo Chucrel. Le mandamos un gran saludo a todos. Me ponen acá Luchi. Ayer Lolita dijo que le encantaría que hicieran el pase del programa. ¿Y por qué mierda deja los audios en 1,5? Y porque a veces mandan audio de 8 minutos. Pero hoy me encargué de dejarlo en 1. Cuando quieran, hacemos el pase. Ahora ya estamos sobre la 1 de la tarde, pero cuando quieran, sería un placer para nosotros. A ver si levantamos un poquito más de rating, ¿no? 10 minutos de programa. Adiós, hasta mañana. Chau, Valenzuela. Chau. Chau, Vivi. Nos vemos mañana. Chau, Riri. Se viene. Basta, chicos. Chau, chau. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share.